En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Tirano Banderas de Valle Inclán. Y vamos a continuar con exposiciones que anteriormente hemos hecho en relación con esta novela, novela del dictador hispanoamericano, que forma parte de una amplia genealogía con un intertexto literario cuyo protagonista principal es precisamente la figura del tirano. Ahora bien, lo que caracteriza esta novela desde el punto de vista tanto de los géneros literarios como desde el punto de vista de la interpretación de las ideas objetivadas formalmente en los materiales literarios es la poética del esperpento. Y aquí subrayamos no solo porque esta materia tiene que ver con la poética, sino porque la poética es el término que de ninguna manera debe ser reemplazado por otro como el de estética. El término estética, al menos en arte en general y en literatura muy en particular, remite a la teoría de la recepción. La estética etimológicamente remite a una aisdesis, a una sensación, es decir, a una recepción. La estética es un término básicamente de ascendencia alemana, de genealogía germana, que tiene que ver sobre todo con el idealismo y con una construcción subjetiva, con una reconstrucción, mejor dicho, subjetiva de aquella realidad que se sitúa ante nosotros. Mientras que la poética es un término de genealogía hispano-greco-latina y remite sobre todo no tanto a la recepción de un material artístico, sino a la construcción, comunicación e interpretación de un material artístico. Es decir, la poética es un término mucho más potente, mucho más englobante y mucho menos reductor de lo que es el término estética. Por lo tanto, cuando hablamos de literatura y de teoría de la literatura, siempre hablaremos de una poética, en este caso del esperpento, no de una estética del esperpento. La estética del esperpento remite a una contemplación de lo esperpéntico, mientras que la poética, en este caso del esperpento, remite a un proceso de concepción, de construcción, por supuesto de comunicación, indudablemente también de recepción. Es decir, que el término poética permite desarrollar los presupuestos de lo que fue históricamente ya la semiología de la literatura en contextos metodológicos mucho más amplios, por una parte, y francamente tradicionales desde todos los puntos de vista. Por lo tanto, aquí hablaremos siempre de la poética del esperpento en este caso. Cualquiera que haya leído la novela está en antecedentes de la argumentación y quiero recordar aquí simplemente que se trata de una novela que transcurre apenas en dos días o tres días, dos días y medio, casi tres días, que se inicia en el día de difuntos, lo que hoy entendemos como Halloween, que antes de que se inventara esto se denominaba Día de Difuntos, y el día siguiente, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. La acción transcurre en el amanecer ya de un 2 de noviembre, cuando Tirano Banderas, el hasta entonces tirano, es derrocado por una sublevación militar en la que progresivamente van participando todos los que en un principio estaban a su lado. Es decir, que es un despliegue de exquisitas y esperpénticas traiciones, ¿no? Ya sabemos que la traición surge básicamente de los amigos. Realmente, para traicionar a alguien es necesario antes hacerse su amigo, ¿no? De forma que, como he dicho tantísimas veces, hay dos tipos de amigos, los verdaderos y los falsos. Los falsos son aquellos que sabes cuándo te van a traicionar, y los verdaderos amigos son aquellos que nunca sabes exactamente cuándo te van a traicionar. Eso es la verdadera amistad. Pero, en fin, es muy, muy crudo decir esto, pero es que la vida es cruda. Otra cosa es que la gente quiera engañarse. Entonces, bueno, pues nada, el autoengaño es una forma de autoayuda. Mucho ánimo. Una de las características principales de la figura del tirano es, indudablemente en el esperpento, es la esperpentización a través de los rasgos de la animalización, de la cosificación, de la muñequización. Esto lo vamos a ver constantemente. Pero no solo se animaliza el tirano, se animalizan absolutamente todos, porque todos los personajes que forman parte de esta novela están sujetos a un proceso de comicidad que es el esperpento, en definitiva,
que consiste en expresar en términos cómicos un contenido trágico, expresar en términos risibles un contenido que en absoluto es risible, de ahí que el esperpento tenga una cita muy estrecha, no solo con las 13 formas a través de las cuales se materializa lo cómico, sino que va priorizando progresivamente cada una de estas formas, desde lo grotesco, que es una de las más expresivas, hasta el ridículo. Pero tomemos como ejemplo una de estas secuencias. Se dice en un momento dado, cito, «Tirano Banderas, con paso de rata fisgona, seguido por los compadritos, abandonó el juego de la rana». Con frecuencia ninguno de nosotros hablaríamos de alguien que anda con paso de rata fisgona, a menos que, en fin, le profesemos un profundo desprecio. Esto es evidente. Se habla de él con frecuencia como de la momia. Al pasar la momia, escrutó el grupo de gente que lo rodeaba, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, evidentemente estas formas de hablar son políticamente incorrectas. La literatura es una construcción políticamente incorrecta, siempre. Porque, aunque sea políticamente correcta en un determinado contexto y en un determinado lugar, el cambio de la historia y el cambio del tiempo hacen que lo que es políticamente correcto en un determinado tiempo y lugar deje de serlo en otro tiempo y en otro lugar, indudablemente. Por lo tanto, a la literatura le ocurre lo mismo que a la ciencia, que ni son democráticas ni son políticamente correctas, con lo cual cada época promueve aquella ciencia y aquella literatura que resulta más en consonancia, que está más en consonancia con los criterios ideológicos imperantes en cada una de estas épocas. Una de las características de Tirano Banderas es el cinismo. Indudablemente, no digo nada nuevo con esto, pero el cinismo no es una característica específica de los dictadores, el cinismo es una característica específica de los seres humanos, que la pueden ejercer en mayor o menor medida según el grado de necesidad al que estén sujetos en el ejercicio de sus funciones vitales o de sus actividades profesionales. En un momento dado, el propio Tirano Banderas advierte: «La propaganda de ideales políticos, siempre que se realice dentro de las leyes, es un derecho ciudadano y merece todos los respetos del gobierno». Evidentemente, nada de esto es así. Pero no solo en una dictadura. En cualquier régimen político, con frecuencia, nada de lo que se dice corresponde con la realidad. Con frecuencia. Con frecuencia. Y, como se ha dicho habitualmente, sorprende que Valle Inclán haya ido a buscar el retrato de un tirano en una dictadura hispanoamericana cuando tenía en España un tirano enfrente. Un dictador enfrente, hablo siempre desde el punto de vista de Valle Inclán, que era Miguel Primo de Rivera, alguien con quien Valle Inclán mantenía una relación completamente hostil desde un punto de vista político. Otra de las características fundamentales de esta novela, de Tirano Banderas, es el ser, como he dicho con anterioridad, profundamente negrolegendaria. Es una novela tremendamente contraria a la imagen histórica de España y donde lo que se lleva a cabo es una burla de España y de la historia de España, lo cual no deja de ser oximorónico y llamativo, porque precisamente lo que hace posible una novela como Tirano Banderas es la tradición literaria hispánica, fuera de la cual una poética como la del Esperpento sería absolutamente inconcebible e inaplicable. Y sin embargo, Valle Inclán, que utiliza siempre el sentido del humor para burlarse de lo que conoce, evidentemente no podemos burlarnos de lo que no conocemos, no podemos criticar lo que no conocemos. Entonces, Valle lo que hace es utilizar todos sus procedimientos para criticar o para burlarse aquello que conoce, que es la historia de su propio país. Y en este punto, tanto España en general como Hispanoamérica dentro de la geografía americana, como Galicia en determinadas obras como Las comedias bárbaras o Divinas palabras, pues aparecen como los estercoleros del mundo. O sea, realmente aparece como aquellos lugares en los que la barbarie ha eclipsado la civilización y como espacios donde la gente vive en un estadio no diré como los neandertales, pero es decir, adoptando formas de comportamiento que resultan abiertamente, degradantes,
propias de una involución, de un retroceso, y propias y características de un estado de vida casi diríamos tercermundista, completamente, completamente. Y entonces aparecen momentos muy ridículos en Tirano Banderas, sobre todo cuando se hace referencia a la comunidad de los emigrantes españoles en una Hispanoamérica teóricamente independizada de España, a pesar de que el precio de la independencia ha sido prácticamente un segundo mundo económico. Es decir, la hispanidad que destruyó Bolívar, en definitiva, no dio lugar más que al triunfo de las potencias anglosajonas en Hispanoamérica. Pero la ridiculización de las figuras españolas en esa colonia de ese hipotético lugar que se llama Santa Fe de Tierra Firme aparece constantemente ridiculizada, y para ridiculizarlas lo que utiliza sobre todo a estas figuras, son gritos de cierta exaltación, ¿no? Por ejemplo, gritos de «Viva España», «Viva el general Banderas». Se asocia España, la nación española, a digamos, la coreografía y a los palmeros que apoyan al dictador. Y se dice más, se dice «Viva la raza latina». Claro, hoy día el término raza no tiene en nuestros oídos la misma consonancia que podía tener a finales del siglo XIX o comienzos del siglo XX, cuando el criterio de la raza era, desde el punto de vista de las investigaciones que se habían realizado, sobre todo en la anglosfera, es decir, sobre todo a partir de Darwin y las ideas de ciencia, un criterio absolutamente fundamental para discriminar a los seres humanos, para discriminarlos incluso en términos, completamente falsos científicamente, completamente pseudocientíficos, para discriminarlos valorativamente. Es decir, hay razas mejores y razas peores, es decir, razas superiores, como sería hipotéticamente la raza aria, que no existe, o razas inferiores, que serían los no arios, por ejemplo, ¿no? De hecho, en el alemán actual la palabra raza es una palabra prácticamente vetada. Sin embargo, en México, el lema de México sigue siendo todavía que el espíritu de tu raza hablará por tu lengua, una cosa parecida a esta. Ni lo sé ni lo quiero saber. No me interesa saber esto, ¿no? De tal manera que a veces se daban situaciones muy sorprendentes cuando algún estudiante mexicano acudía a universidades alemanas con los títulos de su país para traducirlos. Y cuando un alemán tenía que traducir al alemán el término raza, pues resultaba muy inquietante, resultaba muy desagradable, ¿no? Entonces aquí se habla de viva la raza latina, no hay raza latina. Además, una de las características fundamentales del Imperio Español fue que nunca manejó el criterio de raza. El criterio de raza es un criterio moderno, es un criterio propio de la ilustración anglosajona, de la ilustración elaborada por la anglosfera, que nunca fue operativo en el Imperio Español. Es decir, el Imperio Español no distinguía entre razas, la gente se casaba mezclándose biológicamente, algo que siempre les pareció monstruoso a la mentalidad inglesa y a los ingleses. Eso les pareció completamente una aberración completa. Los zambos, los zambiagos, es decir, los mulatos, todo este tipo de mezclas biológicas al Imperio inglés siempre le han parecido una auténtica aberración, completamente, cosa que los españoles jamás se plantearon. Es decir, en el Imperio Español el concepto de racismo se ha introducido a posteriori, después de reelaborar las teorías racistas anglosajonas y de introducirlas a través de la leyenda negra en una reinterpretación completamente falsa de la historia de España. Es decir, el Imperio Español no es un imperio racista porque no maneja el concepto de raza. El concepto de raza se deriva sobre todo de las teorías científicas evolutivas de Darwin, de la idea de unidad étnica que emana sobre todo del protestantismo y del luteranismo para la conservación de una pureza completamente ficticia en este contexto. Pero bueno, estos criterios completamente burlescos los utiliza enormemente Valle-Inclán en la novela, y llega incluso a decir «viva el general presidente», y llegan a decir «viva don Pelayo», «viva el Pilar de Zaragoza», «viva don Isaac Peral» y «viva el comercio honrado». Claro,
Es una cuestión completamente ridícula, todos estos gritos. Ustedes imagínense que hagamos una reunión y digamos, viva Castelao, ¿no? O viva, pues no lo sé, Agustina de Aragón. O bueno, una cosa que está fuera de contexto, o no tanto, según el grado de implicación que tengamos en este tipo de vivas, ¿no? Pero este contexto literario es totalmente ridiculizante de este tipo de referencias, pero completamente, completamente ridiculizante. La caricatura negrolegendaria de España que se da en esta novela no se corresponde con la realidad, pero es que la literatura no tiene por qué corresponderse con la realidad. Otra cosa es que el lector de obras literarias se crea como real o como verdadero lo que la literatura cuenta, pero eso ya es un problema de recepción, es un problema de estética, no tanto de poética. Hay en un momento dado una reunión con una serie de embajadores y diplomáticos y aparece uno, un representante del mundo anglosajón, no diremos de qué país, y se le califica de Mr. Contum, quien aparece consultando su reloj, y dice, estar mucho interesante oír los discursos, así mañana estar bien enterado mí, nadie lo contar mí, oírlo de las orejas. Es decir, que nadie se crea tampoco que los anglosajones aparecen mejor tratados o más mimados. Siempre es aconsejable no caer en la pluma de Valle Inclán. Es decir, cualquiera que caiga en la escritura de Valle Inclán, en los libros de Valle Inclán, puede salir verdaderamente muy mal parado. De hecho, este señor, Mr. Contum, que en absoluto es sospechoso de ser un dictador, se dice de él en un momento dado, Mr. Contum alargó con un gesto desdeñoso su magro perfil de loro rubio. Claro, esta animalización por parte de una figura anglosajona, de imagen anglosajona, magro perfil de loro rubio, pues se la pueden imaginar ustedes, dentro de la imaginación que tengan, ¿no? Y advierte, si el criollaje perdura como dirigente, es decir, si los criollos que fueron los que protagonizaron la independencia con dinero inglés, por eso la hicieron, si el criollaje perdura como dirigente, lo deberá a los barcos y a los cañones de Norteamérica. Es decir, son conversaciones completamente de taberna, hoy diríamos de Facebook, ¿no? Es decir, cuando la gente debate en Facebook, debate en estos términos. Antes debatía en las barras de los cafés, ahora debate en estos términos. Más ejemplos de cómo se ridiculiza determinadas figuras de la prensa. Ustedes saben que la prensa es un poder fáctico. Dicen, ¿no? La prensa, el cuarto poder. Bien. Yo creo que la prensa es un dolor de cabeza, pero bueno, aparte de esto, hay muchos dolores de cabeza y muchas cabezas que duelen y dolientes. Pero en los pasajes del Tirano Banderas, naturalmente, la literatura tiene una cita con la prensa y cómo la prensa trata al dictador, que en este caso son, naturalmente, aliados. La prensa alaba al dictador. El director propietario de El Criterio Español, así es como se llama el periódico que apoya al dictador, tenía una pluma hiperbólica, patriotera y ramplona, con fervientes devotos de la gachupina de empeñistas y abarroteros. Don Nicolás Díaz del Ribero, personaje cauteloso y bronco, disfrazaba su falsía con el rudo acento del Ebro. En España habíase titulado carlista, hasta que estafó la caja del séptimo de Navarra. En ultramar exaltaba la causa de la monarquía restaurada. Tenía dos grandes cruces, un título flamante de conde, un banco sobre prendas y ninguna de hombre honesto. Don Celes se acercó confidencial y el hippie sobre la botarga, apartándose el veguero de la boca y tendiendo el brazo con ademán aparatoso. El veguero es un puro, el hippie es un sombrero. Son las típicas relaciones que pueden tener una serie de personajes tipificados abiertamente por Valle Inclán como lo más despreciable de la sociedad o incluso ya diríamos de la propia humanidad. Bien, este señor es el que dirige el periódico, que es uno de los periódicos que apoyan la causa del tirano.
y tiene a una especie de periodista que le encarga que haga una crónica de un evento político. Y este periodista se llama El Bate Larrañaga, que era un joven flaco, lampiño, macilento, guedeja romántica, chalina flotante, anillos en las manos enlutadas. Si tuviéramos que reflejar la imagen de esta figura, nos saldrían muchos contemporáneos. Quiero decir, cualquiera de nosotros puede conocer perfectamente a alguien que sea un joven flaco, lampiño, macilento, guedeja romántica, chalina flotante, anillos en las manos enlutadas. Es decir, es una imagen que no sé por qué, porque no soy sociólogo, se repite una y otra vez en la gente joven de todas las generaciones. Gente joven o no tan joven. Una expresión dulce y novicia de alma apasionada se acercó con tímido saludo al señor de la redacción, al jefe, ¿no? Y el jefe, el director del periódico, le recrimina lo siguiente, le dice, le falta a usted intención política. Nosotros no podemos decir que el público premió con una ovación la presencia del licenciado Sánchez Ocaña, un opositor. Que por cierto coincide con un periodista asturiano muy célebre que hubo, Sánchez Ocaña, Ramón Sánchez Ocaña, pero no tiene nada que ver con él. ¿Puede usted escribir? Los aplausos oficiosos de algunos amigos no lograron ocultar el fracaso de tan difusa pieza oratoria, que tuvo de todo menos de ciceroniana. Es una redacción de elemental formulario. Cada día es usted menos periodista. Bien, aquí se ridiculiza a los periodistas como si los buenos periodistas tuvieran que hacer una mala información y precisamente al incurrir en este tipo de actos pues estuvieran comprometiendo su actividad con la causa que defienden o la causa que les pagan. La causa que les paga. Pero es que en realidad el periodismo es eso. Básicamente, aunque se dice que el objetivo del periodismo es informar, todos sabemos que la razón básica de ser del periodismo es la mentira. No tiene otra alternativa a esto. Es decir, el periodismo, en la medida en que transmite una serie de informaciones, transmite una serie de verdades y una serie de mentiras. Esto es absolutamente imposible de negar. Es absolutamente imposible de negar. Y en el periodismo pues ocurre como en todo. Hay periodistas que dicen verdades para lograr determinados objetivos y periodistas que dicen las verdades de otra manera para lograr otros objetivos. Es decir, con los mismos datos, con los mismos hechos, diferentes periodistas ofrecen informaciones diferentes. Con los mismos datos, con los mismos hechos, diferentes historiadores ofrecen interpretaciones diferentes de la historia. Y unas están más cerca de los hechos reales y otras están mucho más alejadas de esos hechos reales, ¿no? Y en esos márgenes, pues evidentemente, interviene el dinero del amo que paga el trabajo que se hace, como no cabe la menor duda. De hecho, bueno, pues el periodismo es constantemente objeto de debate desde cualquier punto de vista. Vamos directamente a lo que es una de las secuencias del meeting, podríamos decir, que este opositor a Tirano Banderas en un momento dado está dando en un lugar que se llama el Circo Harris, ya con un nombre anglosajón y con una denominación completamente espectacular. Y el fulanito que habla, el orador, dice: las antiguas colonias españolas, para volver a la ruta de su destino histórico, habrán de escuchar las voces de las civilizaciones originarias de América. Esto es muy actual, ¿eh? Esto es muy actual. Solo así dejaremos algún día de ser una colonia espiritual del viejo continente. El catolicismo y las corruptelas jurídicas cimentan toda la obra civilizadora de la latinidad en nuestra América. El catolicismo y las corruptelas jurídicas son grilletes que nos mediatizan a una civilización en descrédito, egoísta y mendaz. Pero si renegamos de esta abyección jurídico-religiosa, sea para forjar un nuevo vínculo donde revivan nuestras tradiciones de comunismo milenario, es decir, que las civilizaciones originarias de América eran comunistas milenarias, según el orador.
Pero si renegamos de esta abyección jurídico-religiosa, sea para forjar un nuevo vínculo donde revivan nuestras tradiciones de comunismo milenario en un futuro pleno de solidaridad humana, el futuro se estremece con pánicos temblores de cataclismo, el vientre del mundo. Bien, como ven, este es un párrafo que, a pesar de haber sido escrito, bueno, publicado al menos en 1926, tiene una actualidad galopante. Es decir, podríamos repetirlo en numerosos lugares y encontraríamos a mucha gente que sigue creyendo en él. Cuando aquí los contenidos de este párrafo que acabo de leer se exponen precisamente como demostración superlativa de una parodia acerca de lo que representa aquel que pronuncia todas estas palabras. Lo sorprendente de la literatura es que en muchos casos resulta irónica con aquellos lectores que más admiran precisamente lo que están leyendo, que es algo que ironiza sobre ellos más que ninguna otra cosa. Como he dicho muchas veces que ocurre con El Quijote. El Quijote es una novela que satiriza no los libros de caballerías, sino que satiriza a los idealistas. Y sin embargo los idealistas son aquellas personas que más admiran El Quijote, cuando en realidad en El Quijote están puestos todos los idealistas de vuelta y media. Y sin embargo, los idealistas se han enamorado del Quijote cuando el Quijote se burla de ellos a cara descubierta. Y no se enteran. O sea, llevan así desde 1605. O sea, no se enteran que es un libro escrito contra ellos. Y sin embargo, son los que más lo aplauden. Lo cual hasta cierto punto es lógico. En un momento dado, este joven periodista dice que, claro, que él que no quiere escribir así, que quiere escribir las verdades y tal y cual, que él no se vende, ¿no? Y entonces él dice, es un oprobio tener vendida la conciencia. Y le dice un interlocutor, ¿qué va? Vos no vendés la conciencia, vendés la pluma, que no es lo mismo. Claro, tú no vendes la conciencia, tú la conciencia en todo caso la hipotecas, lo que vendes es la escritura, es lo que escribes. Es decir, tú... A ti te contrata alguien para decir esto y tú lo dices. Ese es el oficio más antiguo del mundo. Me refiero a la sofística, no a otra cosa. Si pensaban en otra cosa, es responsabilidad suya. El oficio más antiguo del mundo es la sofística. Es decir, es que alguien te contrate para decir lo que, sabiendo que no es cierto, lo dices porque puede convencer. Es decir, el trabajo tiene siempre un componente de autoengaño. El trabajo es aquello que solo se hace por dinero. El oficio más antiguo del mundo consiste en decir lo que uno no piensa, pero decirlo a cambio de dinero. O hacer lo que uno no quiere, pero hacerlo a cambio de dinero. Pero eso no es el trabajo más antiguo del mundo, eso es el trabajo. El trabajo consiste en hacer lo que no quieres, pero que solo por dinero haces. Desde la prostitución hasta la docencia universitaria, en definitiva. El trabajo es aquello que solo se hace por dinero. Es aquello que solo se hace por dinero. Lo que se hace sin dinero de por medio, eso no es trabajo, eso es gusto. Hay cosas por las que no se cobran. Y hay cosas que solo se pueden hacer cobrando muchísimo dinero, evidentemente. Evidentemente. De ahí que el trabajo valga lo que te pagan por hacerlo. Teóricamente. Porque hay trabajos que están muy bien pagados y no valen para nada, y otros que están muy mal pagados y son absolutamente decisivos. Pero eso ya nos llevaría pues, a otros debates y a otros terrenos. Pero fíjense, vamos a examinar una parte del discurso que este orador, este opositor político a Tirano Banderas, pronuncia en un contexto de oposición política que le supondrá el encarcelamiento inmediatamente. Entonces el propio Tirano Banderas dispone que lo encarcelen inmediatamente, lo apresen y que le hagan entender que se ha tratado de un error, porque luego el propio Tirano Banderas irá a visitarlo a los calabozos, unos calabozos, unas mazmorras impresionantes. Y ahí le dirá que todo fue un error, que él de ninguna manera persigue a los opositores políticos, etcétera, etcétera, y todas estas historias que ya sabemos, ¿no? Pero vamos primero a ver el contenido. Tengan en cuenta que muchos de los que con posterioridad a Valle Inclán escribieron novelas parodiando figuras de dictadores hispanoamericanos, después en su vida
personal y pública fueron íntimos amigos de grandes dictadores hispanoamericanos. Es una cosa muy curiosa esta, ¿no? O sea, Márquez, que escribe El otoño del patriarca, es gran amigo de Fidel Castro y gran enemigo de Pinochet. Entonces, bueno, ¿entonces qué ocurre? Pues ocurre lo evidente, que hacen crítica de los dictadores de derechas, pero no crítica de los dictadores de izquierdas. Entonces, bueno, ¿entonces qué venden, la pluma o la conciencia? Cada uno que interprete lo que quiera. Al fin y al cabo, al mundo le da lo mismo porque sigue su curso. No somos tontos, ¿eh? Contenido del discurso de este fulanito, de este Sánchez Ocaña, dice el tío, ¿eh? El criollaje conserva todos los privilegios. Los herederos de Bolívar conservan todos los privilegios, todas las premáticas de las antiguas leyes coloniales. Hombre, era para decirle, hombre, no van a hacer una revolución para perder sus privilegios. Los libertadores de la primera hora no han podido destruirlas y la raza indígena, bueno, aquí saltan las alarmas, no hay raza indígena, para empezar, no hay raza indígena. La raza es un concepto anglosajón, nazi, o sea, no hay razas. Para decir aquí, y no hay razas, y sin embargo, cuando ustedes entran en los Estados Unidos, lo primero que hacen es clasificarlos racialmente, que si caucásico, que si no sé cuánto, y resulta que los españoles somos caucásicos, pero no hispanos. Eso tiene mucha gracia. Pero bueno, el FBI no es un cuerpo para hacer bromas a la hora de entrar en Estados Unidos. Los libertadores de la primera hora no han podido destruirlas y la raza indígena, como en los peores días del virreinato, sufre la esclavitud de la encomienda. Esto dice él. Nuestra América se ha independizado de la tutela hispánica, pero no de sus prejuicios que sellan con pacto de fariseos, derecho y catolicismo. No hay que olvidar que estamos leyendo una obra literaria, ¿eh? Porque hay gente que después de esto dice que va a tomar, pues no sé, Cartagena de Indias nuevamente. Bueno, eso ya lo intentó Vernon y vamos a dejarlo ahí. No se ha intentado la redención del indio que, escarnecido, indefenso, trabaja en los latifundios y en las minas bajo el látigo del capataz. Bueno, a este le pasa lo mismo que a Escotado cuando hablan los enemigos del comercio de la esclavitud de todos los imperios, excepto de la del norteamericano, que fue la que se mantuvo hasta más recientemente. Incluso ni siquiera menciona las limitaciones civiles para los matrimonios entre personas de piel blanca y de piel negra hasta mediados de los años 60. Pero es la interpretación de la historia con los mismos datos. Y esa obligación redentora debe ser nuestra fe revolucionaria. Es curioso que la fe y la revolución viajen juntas. La razón y la revolución viajaron juntas en el lema de 1789, pero ya vemos cómo terminó esa revolución, proclamando el imperio de Napoleón, que fue probablemente uno de los imperios más ridículos que ha habido en la historia de España, junto con el de Carlomagno. Pero bueno. Son esos imperios que duran una década, una cosa por el estilo. Y esa obligación redentora debe ser nuestra fe revolucionaria, ideal de justicia más fuerte que el sentimiento patriótico, porque es anhelo de solidaridad humana. Es decir, todo junto. No hay... Pero fíjense en la actualidad que tiene este discurso, que aunque sea literario y aunque sea de 1926, ustedes lo pronuncian en cualquier plaza pública, y arrastraría a un montón de masas, porque como nadie sabe exactamente lo que está diciendo, el océano Pacífico, el mar de nuestros destinos raciales, claro, y habría que preguntarse por qué, el océano Pacífico se llamaba Pacífico precisamente porque los ingleses no lo conocían, la cartografía inglesa, la ciencia inglesa tan avanzada, no sabía que existía el océano Pacífico, no lo conocían, no sabían que existía. Entonces era pacífico porque, digamos, las rutas comerciales no estaban hostigadas por la presencia de la piratería inglesa. Es decir, que los conocimientos científicos de los que disponían los ingleses, que todavía con Shakespeare seguían utilizando el calendario juliano cuando en España ya se utilizaba el gregoriano, es decir, los avances de la ciencia inglesa, ¿verdad? Pues no conocían la mitad del globo terráqueo.
pero bueno, ahora resulta que son los que inventaron la ciencia y cosas por el estilo. El Océano Pacífico, el mar de nuestros destinos raciales, que yo no sé qué tendrá que ver el océano con la raza, pero bueno, en sus más apartados parajes congrega las mismas voces de fraternidad y de protesta. Los pueblos amarillos, bueno, si los chinos leyeran esto, se morirían de risa. Los pueblos amarillos se despiertan no para vengar agravios, sino para destruir la tiranía jurídica del capitalismo, piedra angular de los caducos estados europeos. O sea, ustedes fíjense la resonancia que esto tiene hoy día, ¿no? Si el señor Xi Jinping oyera esto, pues se reiría hasta el fondo de su alma. Los pueblos amarillos se despiertan no para vengar agravios, sino para destruir la tiranía jurídica del capitalismo, piedra angular de los caducos estados europeos. Evidentemente, Mao Zedong diría que es cierto, sin duda. Sin duda. Claro, hasta tal punto que la República Popular China se ha convertido en el mayor capitalismo de Estado que ha conocido la historia. Pero esta es otra cuestión. El Océano Pacífico, volvemos de nuevo al Pacífico, acompaña el ritmo de sus mareas al undísono, ¿no? Podríamos decir. Pero undísono no es una palabra de este, digamos, visionario que es Sánchez Ocaña, sino del modernista Valle Inclán. El Océano Pacífico acompaña el ritmo de sus mareas con las voces unánimes de las razas asiáticas y americanas. Nótese cómo se ha interiorizado el concepto anglosajón de raza. Que en angustioso sueño de siglos han gestado el ideal de una nueva conciencia, heñida con tales obligaciones, con tales sacrificios, con tan arduo y místico combate, que forzosamente se aparecerá delirio de brahmanes. A la sórdida civilización europea, mancillada con todas las concupiscencias y los egoísmos de la propiedad individual. Los estados europeos, nacidos de guerras y dolos, no sienten la vergüenza de su historia, no silencian sus crímenes, no repugnan sus rapiñas sangrientas. Los estados europeos llevan la deshonestidad hasta el alarde orgulloso de sus felonías, hasta la jactancia de su cínica inmoralidad a través de los siglos. Y esta degradación se la muestran como timbre de gloria a los coros juveniles de sus escuelas. Y así, en tales términos, se expresa. Claro, no hablamos de los Estados Unidos, porque los Estados Unidos como potencia todavía no se habían desplegado en 1926. Esto llegará después. Se habla de los Estados europeos. Y más o menos concluye, ahorramos otras retóricas en toda esta poética, que dice, nosotros, más que revolucionarios políticos, más que hombres de una patria limitada y tangible, somos catecúmenos de un credo religioso. Bueno, de eso no me cabe la menor duda. Iluminados tampoco me cabe por la menor duda. Iluminados por la luz de una nueva conciencia, nos reunimos en la estrechez de este recinto como los esclavos de las catacumbas para crear una patria universal. Bien, por mucho que algunas personas se puedan parodiar de lo que aquí se dice, este texto, con todo su poder caricaturizante y esperpentizador, tiene una actualidad absolutamente innegable. Porque ya digo, esto lo ponen ustedes en boca de cualquier político contemporáneo y da el pego perfectamente. Es decir, automáticamente tendrían un montón de seguidores. Pero claro, tienen que decir que forma parte de lo que se pone en boca de un personaje de Tirano Banderas de Valle Inclán. Porque de otro modo, insisto, pasaría por ser uno de los mensajes que hoy día pueden perfectamente circular en nuestro mundo contemporáneo, sin ningún tipo de problemas. En capítulos sucesivos, evidentemente, el personaje protagonista de esta novela, el tirano, con olisca de rata fisgona, abandonó la rueda de lisonjeros compadres y atravesó el claustro. Es decir, simultáneamente a este episodio ocurren otros episodios, porque una de las características de la poética del esperpento, como hemos dicho con anterioridad, es que el tiempo discurre siempre de forma simultánea. Todo lo que se produce a la vez. No hay una sucesividad lineal del tiempo, ni hay tampoco una configuración circular del tiempo, sino que es como si en el esperpento
las teclas de un piano, en lugar de sonar como armónicos o como melodías, sonaran las 88 teclas a la vez. Eso es el esperpento, de alguna forma. No hay una concepción sucesiva o lineal del tiempo ni circular, sino que es simultánea. Todo se produce como si se produjera a la vez, aunque naturalmente lleva la acción de la novela desde que comienza hasta que concluye el espacio temporal, la cronología de unos 2 días y medio, unos 3 días aproximadamente. Pero, insisto, las características de la temporalidad en estas novelas es de una simultaneidad absoluta. Hay diferentes disputas y diferentes conflictos entre los personajes que pelean, aquí sobre todo desde un punto de vista político. Pero quiero centrarme en un personaje que va a ser relativamente clave en la acción de la novela. Es un personaje que se llama Nacho Veguillas. Nacho Veguillas desempeña el papel del bufón del tirano. Es el que hace idioteces para que el tirano se entretenga o se ría, él y otros de sus compadres, ¿no? De tal manera que este personaje se va a ver involucrado en un conflicto que va a desencadenar al final la rebelión contra el propio tirano. Pero en estas novelas lo que ocurre, lo que sucede, los hechos, las situaciones, las funciones son mucho menos importantes que los personajes, porque lo que verdaderamente importa en este tipo de novelas es la configuración poética de personajes, tiempos, espacios, acciones, funciones y situaciones narrativas. Es en realidad lo que tiene que ver con la esencia de este tipo de novelas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este personaje Nacho Veguillas? Se le presenta como el más animalizado de todos, se le presenta casi como si fuera una rana, como si se comportara como una rana porque le da por croar. Claro, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué le da por croar? Bueno, hay gente a la que le da por hablar de más, hay gente a la que le da por hablar de menos, hay gente que hace determinados gestos porque no lo puede evitar, hay gente que es fácilmente caricaturizable. Bien, el esperpento ahonda precisamente en estos asuntos. El esperpento no deja de ser, como he dicho muchas veces, un meme trágico. En definitiva, lo que hace el esperpento es poner el dedo en la llaga de una experiencia cómica con contenido trágico. De tal manera que el licenciado Carrillo se insinúa con la mueca de zorro propia del buen curial. ¿Cuál será la idea del patrón? El licenciado Nacho Veguillas sesga la boca y saca los ojos remendando el canto de la rana y dice, cuá, cuá. Claro, yo no sé cómo se pueden sacar los ojos más allá de lo normal, quiero decir, nadie puede sacar las orejas, no se me ocurren muchos órganos retráctiles en el cuerpo humano, pero desde luego creo que las orejas, los ojos y la nariz no lo son. De tal forma que cuando en una obra literaria se dice fulano de tal, en este caso el licenciado Nacho Veguillas, sesga la boca y saca los ojos remedando el canto de la rana, esa es una imagen hiperbólicamente expresionista, que naturalmente subraya una configuración. Imagínense que tienen que hacer una expresión pictórica de esta figura o de este personaje, ¿no? Bien, pues eso es la condensación, la deformación y la transformación hiperbólica exagerada de órganos físicos, que eso es en definitiva lo que subraya también la esperpentización de todo este de asunto. Hay un momento dado en el que el tirano y este personaje, el licenciado Nacho Veguillas, mantienen un coloquio sobre la cultura. La cultura. La cultura que es una mitología, la cultura que es una ideología, básicamente. La cultura es el apellido de la política, como se ha dicho con frecuencia. Es el tema de una breve comunicación entre el tirano y el bufón que se objetiva en estos términos. 5 fechas para que sea visible el cometa que anuncian los astrónomos europeos. Acontecimiento celeste, del que no tendríamos noticia a no ser por los sabios de fuera. Posiblemente en los espacios sidéreos tampoco saben nada de nuestras revoluciones. Estamos parejos, sin embargo, nuestro atraso científico es manifiesto. Licenciadito Veguillas, redactará usted un decreto para dotar con buen telescopio a la Escuela Náutica y Astronómica. El licenciadito Nacho Veguillas, finchándose en el pando compás de las zancas, pando, no sé si saben lo que es pando,
Pando es algo que se mueve muy lentamente. Entonces, si dice que alguien se ficha, es decir, se ajusta, se apoya en el pando compás de las zancas, quiere decir que hace un movimiento de piernas como si fuera un compás que se está abriendo, pero muy lentamente. En el pando compás de las zancas, sacó el pecho y tendió el brazo en arenga. Es decir, está adoptando una postura completamente ridícula, está como si moviendo las piernas como si fueran muy lentamente las agujas de un reloj. Mirar por la cultura es hacer patria. Claro, ¿quién dirá que no? El tirano pagó la cordialidad avinada del pobre diablo con un gesto de calavera humorística. Otra de las características de Tirano Banderas, y ya la preludio aquí, es que tiene una hija psicópata, tiene una hija loca. Claro, y ustedes dirán, bueno, ¿y a qué viene esto de la hija loca? Bueno, pregúntenselo a Valle Inclán, pero la forma de enriquecer la trayectoria de la vida personal, de la vida privada de un tirano de estos, es degradarla presentando a su hija como loca, como psicópata, como enajenada. Naturalmente, hoy día esto no se presentaría nunca en tales términos, sino que se daría a una persona que tiene una enfermedad mental, un problema mental, un tratamiento muy diferente, ¿no? Muy diferente. De hecho, en la historia de la locura, el tratamiento de las personas que, por la desgracia que sea, padecen una enfermedad psíquica, no es el mismo. A lo largo de la historia este tratamiento ha cambiado, el tratamiento de las personas enfermas a lo largo de la historia ha cambiado afortunadamente para bien en estos momentos. En el futuro nunca sabremos qué será lo que puede ocurrir, porque el futuro es algo que no está tanto por venir cuanto por construir. El caso es que fíjense la descripción que se da de la hija de Tirano Banderas. Claro, el tirano no puede tener una hija valiosa, tiene que tener una hija degradada desde el punto de vista del uso de la razón, una enajenada mental. Torva, esquiva, aguzados los ojos como montés alimaña, penetró dando gritos una mujer encamisada y pelona, es decir, una loca de pies a cabeza. Por la sala pasó un silencio, los coloquios quedaron en el aire. Tirano Banderas, tras una espantada, se recobró batiendo el pie con ira y denuesto. Temerosos del castigo, se arrestaron en la puerta la recamarera y el mucamo. Mucamo es un asistente, es un criado, que acudían a la captura de la encamisada. Fulminó el tirano: chingada, guarda tenés de la niña y de tal, la tenés bien guardada. Es decir, que la tiene como si fuera casi encarcelada en casa y en un momento dado se debió de escapar. La pobre criatura no dice ni una palabra, sino que simplemente sale dando gritos y de manera inmediata la interceptan y la reducen, la recluyen de nuevo. Pero es el destello que permite simplemente dejar claramente una nota, algo más visible que a pie de página, para decir que Tirano Banderas tiene una hija psicópata, porque lo que ha engendrado ha sido una loca, en definitiva. Claro, esto queda muy bien cuando se trata de la hija de un tirano, pero, en fin, esto de apelar a las enfermedades del prójimo para ridiculizar a sus progenitores, pues, francamente, es repugnante. Porque está muy bonito que se haga en la literatura, no vamos ahora a tomarnos en serio la literatura, es lo último que puede hacer alguien que haya escrito una obra como La crítica de la razón literaria, después de haber insistido tanto y constantemente en que la ficción es el rasgo esencial de la literatura. No vamos ahora a tomarnos la literatura en serio, como hace Don Quijote con los libros de caballerías, o como hacen los filósofos con la literatura que leen, o como hacen los curas con la literatura que leen, o como hacen todas aquellas personas que defienden un dogma y que encuentran en la literatura que leen una crítica a ese dogma. Porque, claro, los dogmas se pueden criticar en las obras literarias con muchas más libertades de lo que se pueden hacer en obras periodísticas, en obras históricas o incluso en obras científicas. Porque la literatura es mucho más difícil de encarcelar que un libro de historia o que un libro de física o que un libro de genética, por ejemplo, ¿no? Porque la literatura apela a la ficción. Sin embargo, hay pueblos, históricamente hablando, que no comprenden la ficción. Hay muchos pueblos, no voy a decir cuáles, que no comprenden la ficción. Y hay muchos colectivos humanos
que no comprenden la ficción, que por sus razones profesionales se toman la ficción en serio, o creen que la ficción es mentira y que la historia es verdad, cuando la ficción no es ni verdadera ni mentirosa, simplemente es no operatoria materialmente. Es un criterio que no comprenden los curas, por ejemplo, que no comprenden los filósofos, que no comprenden las feministas. Es un criterio que no comprende mucha gente, que no comprende qué es la ficción, ¿eh? En definitiva, ¿no? El asumir que la ficción es una materia que carece de existencia operatoria y que está exenta de verificación y de falsificación. La ficción no es una apariencia, la ficción no es una mentira. La ficción es la suspensión de operatoriedad en una afirmación. Eso es la ficción. Las dos figuras parejas se recogían susurrantes en el umbral de la puerta. Eran sobre el hueco profundo de sombra oscuros bultos de borroso realce. Nótese que todo en el esperpento es la poética del expresionismo. Tirano Bandera se acercó a la encamisada que con el gesto obstinado de los locos hundía las uñas en la greña y se agazapaba en un rincón aullando. Es decir, yo no sé si ustedes han tenido contacto con locos alguna vez, seguramente sí, pero no lo saben. Y Manolita, vos eres bien mandada, andate nomás para la recámara. Manolita se llama, está pirada del todo, está enferma, en una palabra. Aquella pelona encamisada era la hija de Tirano Banderas, pero esto el lector lo sabe ahora, porque cuando está leyendo de repente sale una mujer enloquecida y brava y no sabemos de qué se trata. Joven, lozana, de pulido bronce, casi una niña, con la expresión inmóvil, sellaba un enigma cruel su máscara de ídolo. Huidiza y doblada, se recogió al amparo de la recámara y de la recamarera y del mucamo, arrestados en la puerta. Se la llevaron con amonestaciones y en la oscuridad se perdieron. Tirano Banderas, con un monólogo tartajoso, comenzó a dar paseos. Al cabo, resolviéndose, hizo una cortesía de esta antigua y comenzó a subir la escalera. Al macaneador de mi compadre será prudente arrestarlo esta noche, mayor del valle. Donde dicta una orden de arresto. Dicta una orden de arresto contra un individuo que se llama Domiciano de la Gándara, que es uno de sus principales manos derechas, por así decirlo, es uno de sus principales lugartenientes, pero que ha tenido un encontronazo con una individua que servía copas a la tropa. Una señora ya mayor, no piensen en alguien que sirve copas en otro plan. Es una señora ya mayor que servía refrescos y alcohol, y algo más que refrescos, a la tropa, y en un momento dado este coronel, llamado coronelito de la Gándara, Domiciano de la Gándara, parece que le rompe algunos vasos o no le paga algunas consumiciones. Y esta señora, pues muy zorramente, muy astutamente, lo denuncia a Tirano Banderas en un contexto muy, muy sutil. Y Tirano, bueno, pues no quiere quedar mal con ella y ordena el arresto de este individuo. Este individuo se pasa al bando enemigo y desde él promueve la rebelión que triunfa finalmente contra Tirano Banderas. Con lo cual, todo es una auténtica trivialidad. Es decir, la acción de la propia novela es una frivolidad completa. Es una frivolidad absoluta. Pero sí quiero recordar aquí la imagen de esta persona, de esta señora que se llama Lupita, Doña Lupita, que es quien lo denuncia. Me parece que es una de las imágenes más logradas y más expresivas de Tirano Banderas, de la novela, por lo que dicen. Yo se la voy a leer, ya lo he hecho esto públicamente en otros casos. Ustedes piensen si conocen a alguien así. Tenía esclava la sonrisa y los ojos oblicuos de serpiente sabia, los pies descalzos, pulidos como las manos, engañosa de mieles y lisonjas la plática. ¿Ustedes no conocen a alguien que tenga esclava la sonrisa y los ojos oblicuos de serpiente sabia? ¿Nunca han visto, nunca se han encontrado con gente así? ¿O se la han imaginado, aunque no la puedan ver como tal, por sus comportamientos o por su manera de hablar? Tenía esclava la sonrisa y los ojos oblicuos de serpiente sabia. ¿Ustedes se imaginan cómo puede ser la cara de una serpiente sabia? Vale más no saberlo. Engañosa de mieles y lisonjas la plática. ¿Nunca han hablado con la serpiente del paraíso? Ya lo harán.
Porque la serpiente del paraíso siempre se cita con nosotros en varios momentos de la vida. Así que es cuestión de tiempo. Con ojos de serpiente sabia, lisonja la sonrisa y de mieles la plática. Bueno, pues esa señora, doña Lupita, es la que desencadena la acción de Tirano Banderas, completamente frívola y absolutamente orientada a mantener un objetivo fundamental, que es la poética del esperpento y de la esperpentización. Vamos a dejar aquí esta interpretación para no hacerla demasiado pesada y continuaremos con ella en la próxima sesión, por si alguien quiere completar la lectura o actualizar la lectura. Y hablaremos en la próxima sesión de la fuga de este Domiciano de la Gándara, que permitirá introducir en esta novela lo que más adelante Cela desarrollará en La familia de Pascual Duarte, que es el tremendismo. Nótese que Tirano Banderas es una novela en la que se aglutinan determinados componentes de los romances de ciego, de la literatura folletinesca, de las denominadas aleluyas y de todas esas historias cuyos protagonistas son personajes y figuras de Lampa que llevan a cabo hechos humanos absolutamente espeluznantes, que tras la Guerra Civil Española van a manifestarse, insisto, en una novela tan singular como fue La familia de Pascual Duarte. La familia de Pascual Duarte y el tremendismo. Pero de esto hablaré la próxima sesión, no sin antes adelantar que cuando hablo de tremendismo hablo de unos cerdos que le comen la cara a un niño pequeño en un pecinal, en un cenagal, en definitiva. Cuando hablo de tremendismo hablo de esto, no estoy hablando precisamente de mujercitas o de cosas por el estilo, no, ni del mundo contemporáneo, estoy hablando de tremendismo. Pero esto lo vamos a dejar aquí, que es otro de los componentes también del esperpento. Tengan en cuenta que el esperpento es un contenido trágico en un formato cómico. Entonces vamos a hacer aquí la pausa con esto y pasamos al coloquio no grabado.